La causa de la movilización es evidente. Es la tala inmoderada del bosque San Juan de Aragón. Llevan 7.000 árboles hasta el momento, sin sembrar uno solo. Está inundado, la fauna se está muriendo, todos los pajaritos que vivían en esos árboles, todas las ardillas que había en esta zona, ya hay ardillas muertas. El lago está en unas condiciones ahorita pestilentes, deplorables, que no había tenido nunca. Entonces es muy grave lo que está sucediendo porque no hay transparencia. Estábamos contentos porque el bosque nunca había tenido tanto dinero. Y ahora estamos viendo que ese dinero está sirviendo para que lo deforesten y eso no es posible. Es un recurso federal. Entonces Peña no se cansaron de poner mantas diciendo que se están haciendo mejoras cuando lo que es evidente, la gente está enojada porque se están llevando los árboles y los están vendiendo. Entonces no es correcto, aquí el bosque tiene un aserradero. Están comprando unas bancas corrientísimas cuando pudo haber habido muchas bancas de la materia que aquí hay. Entonces todo ese material es para venderlo a las grandes empresas para la celulosa. Se están llevando árboles grandísimos. Entonces es de verdad muy, muy grave lo que aquí pasa. Sabemos que va a ser un movimiento de larga duración, no creemos que sea sencillo, pero esperamos que el gobierno de la ciudad sea sensible con nosotros, que el jefe de gobierno, Mancera, pues se dé cuenta de lo que está sucediendo en el bosque de San Juan de Aragón, que es un montón de injusticias, no solo ambientales, sino laborales, que es con la fauna, es con el medio ambiente, es un pulmón de la ciudad, no es de Aragón, es de la ciudad, y eso es lo que no se está contemplando. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hasta donde demos. Si tenemos que quedarnos aquí a dormir, aquí nos vamos a quedar. Ya nos dijeron que van a movilizar granaderos. Ojalá que no se atrevan a eso, porque la verdad son ciudadanos, son trabajadores. Entonces no vamos a permitir que haya algún atentado de otro tipo. Sonido.